El jugador más valioso del partido, Rudy Fernández, avisó pronto de que hoy estaba en racha. Empezó con un par de triples y se multiplicó por la cancha. Los blancos zanjaron el primer cuarto con un triple de Reyes que aprovechó un superpase de Sergio Rodríguez. El 23-30 del marcador obligaba a reaccionar a un Barça sin Juan Carlos Navarro y con Tomic, el ex del Madrid. Y reaccionaron defendiendo con contundencia. Yagüey, el australiano de 140 kilos, empezó a lucirse y consiguieron acercarse a los de Lasso. 43-44 llegaron al descanso. Hasta ahí llegó el intento azulgrana. El Real Madrid, mejor físicamente, quería su primera Supercopa y no la dejó escapar. Ampliaron su ventaja a los 15 puntos y sentenciaron la final.